Muy buena gente, sean bienvenidos. Yo soy Mio Vir y estamos aquí para. No importa. Buena gente, estamos aquí, chicos, para el día de hoy una pequeña guía sobre la recolección de ítems en Genshin Impact. En este caso, vamos a recoger los 18 objetos de Razor para poder mejorar lo que son las frutillas que lo mejoran. Así que vamos a ir a ella, una guía rapidita. En este caso no voy a mostrar tanto el mapa porque pues es una zona pequeña y no hay necesidad de mostrarlo. Así que vamos a hacer como una especie de run rápido donde van a ver ustedes cómo recolectar rápidamente estas 18 Hallwolf. Creo que así se llaman las cositas estas. ¿Sí? Y vamos a ir directamente para que ustedes lo vean, ¿vale? En este caso estoy en modo foto porque ahí donde tomé la fotito, ¿vale? En este caso son las frutillas que sirven para mejorar a Razor, ¿sí? Que Razor es un personaje de ataque que usa el set de gladiador. En este caso lo tengo con un set chafa X por ahí, que obviamente es bueno en su tipo, pero no es específicamente para Razor. Y una de las armas que usa Razor. Pero bueno, a este personaje no lo he mejorado porque realmente no me interesa como tal. Pero es un personaje que pide esta frutita que se llama Gancho de Lobo, ¿vale? El Gancho de Lobo o Hallwolf, ¿sí? Son estas frutitas que están aquí, empezando en el mapa. Vamos a recorrer dos rutas, ¿vale? Esta que está aquí hacia aquí de esta manera, siguiendo el caminito, vamos a encontrar Hallwolf. Y por esta zona de acá, voy a poner más cerca, ¿vale? Toda esta zona de aquí, desde donde empiezo, va todo por aquí, hacia este puntito de lobo. Y el otro empieza por esta zona y vamos a ir toda la zona hasta aquí, hasta llegar a la parte de arriba. ¿Vale? Eso es lo que vamos a hacer, pero vamos a hacerlo sin usar esta cámara, ¿vale? Así que vamos a ir directamente a recogerlo. Empezamos con este que sería uno. He limpiado un poquito el campo. Dos, tres. Y ¿sí? Para que se pueda recoger completamente los objetos. ¿Vale? Llevamos tres. Obviamente llevo un equipo para poder moverme más rápido. ¿Sí? Recientemente va a salir Shao, chicos, y Shao va a ser uno de los personajes que va a permitir escalar más rápidamente sin gastar tanta energía. O sea que probablemente tiremos a Shao en el banner para precisamente para tener esa opción de no gastar tanta energía. ¿Vale? Aquí tenemos otro. Sería el número 4. Venimos por esta zona. Y entre las piedras estas. Debe haber 5. ¿Sí? 5. 6, 7, 8, 9. A regresar tantito. Ahí encontramos. Esa no la saqué en el video anterior, chicos. Esta de aquí no la saqué en el video anterior. Pero sí es bastante importante que la sepan dónde se encuentra, ¿vale? Llevamos 6, 8. Creo que es 8. A ver si nos pasamos. 8. Aquí volvemos hacia atrás y ya no encontramos nada. ¿Vale? Vamos hacia adelante entonces. 8. Y uno parece. No, 8. 8 es un huevito. 8. 8, 8, 8. Te lo remocho. 8. 9, 10. 11. 11. 12, gente. 12, ahí se me fue uno. 12. Yo recomiendo que vayan limpiando, ¿vale? Para los que no estamos acostumbrados a dónde están los lugares. Yo que tampoco no sabía más o menos dónde estaban. Me fui limpiando la primera vez. No te preocupes, los arbustos salen después. ¿Vale? Así que podemos romperlos tranquilamente. ¿Vale? 12. 13. 14. 15. 16. 17. ¿Vale? 17. ¿Vale? Hay más de 17, gente. ¿Vale? Hay más de 18, perdón. Pero por las codudas, el mapa me marca 18. Hasta ahorita se supone que ya deberían ser todas. ¿Vale? 19, 20. 21. ¿Vale? Ahí tenemos 21. Todas están en esta zona, esa es la ventaja, ¿vale? 21. 21. Vimos acá arriba que ya serían los últimos. Están arriba de esa montañita. Vale, de todos modos vamos checando. La ventaja, gente, es que, repito, están en esta zona, toda esta zona de aquí. Vale, y es fácil de encontrarlos. Toda esta zona de aquí, ¿vale? Así que por eso no hay problema. 21. Y hay 2. 20.
2. Debe haber otro, ¿no? Acá está, miren. El 3. Veinticuatro, 4, 25. Acá hay 3 más. 26, 27, 28. ¿Vale? Bien. Tenemos 28, chicos. Si me hizo falta alguno más, pues bueno, no es necesario que lo busquemos. Si usted quiere buscarlo más a fondo, pues adelante. Pero básicamente esos son donde están todos los objetos que usa Razor para mejorarse. Así que chicos, espero les haya gustado esta guía. Yo soy Vir, me despido chicos, no sin antes decirles muchas gracias por haber venido a ver la guía. Espero les haya gustado, nos vemos hasta la próxima y bye. Salve a su princesa, cuídense mucho, nunca dejen que nadie les diga que no y nos vemos. Bye, ahora sí, vámonos.